Valeri y hoy venimos a Argentina. Argentesting es el primer congreso argentino de testing que fundamos con Gustavo Terrera y este año se sumó como organizador Román Rodríguez. El 23 llegamos bien tempranito para ambientar todo. El congreso se realizó el 23 y 24 de octubre en la sede de Medrano de la UTN Facultad Regional Buenos Aires. La UTN nos abrió sus puertas por segundo año consecutivo y nos alojó en los laboratorios de sistemas y en el aula magna recientemente inaugurada. Como pueden ver, quedó muy bonita. El primer día nosotros tres hicimos una apertura seguida de las palabras del ingeniero Carlos Palotti, subsecretario de Servicios Tecnológicos y Productivos del Ministerio de la Nación. En ese mismo momento participaron el licenciado Carlos Tomasino, presidente del CPCI, y el ingeniero Andrés Burstein, vicedecano de la facultad, quien al día siguiente dio unas cálidas palabras de cierre. Obviamente no podíamos perdernos esa foto. Luego de la apertura comenzaron las charlas. Tanto en la acreditación como en los breaks, los asistentes tuvieron la oportunidad de hacer networking y de visitar el stand de nuestros sponsors. Gestión IT, Sobos, Practia y Global Logic nos acompañaron como Platinum. Y Octoperf, Bellatrix, Crowdar, ISKI, HASTQB y Baufest se sumaron como Gold. Durante la tarde del primer día estuvimos en los talleres. En total dimos 15 talleres de las más diversas temáticas. Los cupos se completaron rápidamente. Como pueden ver, las aulas estaban llenas. Uno de los talleres que más me gustó fue el de gestión de expectativas que dio Gisela Viale con Javier Guiri. Y acá pueden ver una parte muy gráfica de la introducción que ellos hicieron al tema que presentaron. Uno aprende a los golpes en la vida, ¿sí? Un día llego a casa y me digo, amor, nos invitaron a una fiesta de disfraces. Yo me sentía un adolescente, qué divino. No me la vi muy interesada, Entonces le dije, ya sé de qué me iba a disfrazar. Le dije, ¿de qué? De Capitán América. Por alguna razón se imaginó algo así. Pero no me lo dijo. No. Entonces, todo bien, yo fui, invertí, busqué la tele, hice mi traje, y ella estaba entusiasmadísima, ¿no? Y ella decía, voy a ir a la fiesta con el Capitán América. Y entonces, bueno, llegó el día, llegó el momento. Le golpeé la puerta y le dije, amor, ¿querés ver al Capitán América que te va a acompañar a la fiesta? Y me dijo, ¡sí! Y entonces, bueno, apareció el robo. No sé por qué no quiso ir, básicamente. La invitación era buena, era una buena idea. Pero me parece que las expectativas no estuvieron bien configuradas. Si bien sabemos que hay cosas por mejorar, Caro Gorosito se adelantó a la encuesta de satisfacción y pidió un feedback inmediato. Del 1 al 5, ¿cuántos puntos dan? Casi todas las manos terminaron completamente abiertas. La jornada del día 2 la cerramos en el aula magna, donde se dieron todas las charlas. Entre ambos días hubo un total de 8 charlas, contando las keynotes de Alfonsina Morgavi y Federico Toledo. Terminamos el día con sorteos cuyos premios proveyeron nuestros sponsors. Entregamos tazas, paraguas, parlantes Bluetooth, certificaciones, libros, cursos, mochilas y hasta un Chromecast 2. Para celebrar que todo salió muy bien, invitamos a todos los asistentes al escenario y así quedó retratado ese momento. Eso fue todo por hoy, yo me despido hasta la próxima. Si les gustó el video denle like, compártanlo, suscríbanse a mi canal y nos vemos la próxima.